Viene generando una polémica y un tema muy impresionante esta obra que no se llama La Virgen Abortera, sino María Feminista. Es bueno. El nombre con el que se dio a conocer. Es una estatua una imagen de la Virgen María. Una imagen de la Virgen María con el pañuelo verde que simboliza la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Y esto se exponía en el Museo de la Memoria? Sí, en el espacio de Haroldo Conti dentro del Museo de la Memoria, o sea, dentro de la ex ESMA. Estaba dentro de una muestra que se llamaba Todos Todes, Todes Todo, y había distintas obras, todas tenían que ver con la diversidad, y estaba en el marco de esto esta obra de Silvia Lucero que se llama María Feminista, que es esta que estás viendo en imagen y que desde el día uno generó muchísimo conflicto por lo siguiente, déjame básicamente por la obra en sí misma. Yo había visto una foto que estaba en un momento en la librería, ¿no? La habían puesto en la vidriera de la librería para que fuera más visible. Había ingresado de una manera bastante particular, había sido como muy central en el momento de la inauguración de esta muestra. ¿Qué fue lo que pasó? Muy fuerte, ¿no? Hubo una gran cantidad de gente quejándose por esto, incluso un grupo de abogados relacionados a grupos en contra de la legalización del aborto, que lo que hicieron fue presentar una denuncia judicial. La Secretaría de Derechos Humanos en su momento emitió un comunicado en el que mostraban estar bastante disconformes con esto. Decían que no habían sido debidamente informados de la muestra. Hasta acá te estoy contando lo que venía pasando. ¿Qué fue lo que pasó entonces? La justicia determinó que la obra se siguiera mostrando, pero en una sala aparte a la que solo se pudiera ingresar con autorización, con un montón de cartelones en la que no se permitía, por ejemplo, el ingreso de chicos. Y además lo que hizo la Secretaría de Derechos Humanos, que sorprendió a muchos, fue darle intervención al INADI para preguntar si acá había un acto de discriminación contra la fe católica. Bueno, está mal si que le den No, el INADI todavía no les contestó. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Y cuál es la novedad? Durante el fin de semana, desde el sábado, tanto la curadora de la muestra como la artista empezaron a decir, llegó la gente que tiene que abrir esta sala y se encontraron con que la obra no está, con que la estatua no está. Y nadie le sabe decir a dónde está. Ni la curadora ni la artista saben en dónde está la obra. Lo consulté con ambas, ninguna de las dos tiene información. ¿Y dónde está? Desde la Secretaría de Derechos Humanos lo que dicen es que la obra está bien, que está a resguardo, pero que efectivamente acaban de tomar la decisión de que la obra no se muestre más. Y pudimos hablar con algunos administrativos de la mesa de entradas y en líneas generales los pasos de esta muestra cultural que comenzó en marzo pasado, para Todes Todes, el gran revuelo viene desde hace tiempo, principalmente con recursos de amparo que presentaron abogados católicos para que la estatuilla de María Feminista o la Virgen Abortera, como se la conoció también, no fuera exhibida. Por eso la Secretaría de Derechos Humanos, que es la autoridad acá en el Centro Cultural Haroldo Conti, decidió retirarla. En principio, como vos dijiste, estaba exhibida, no en la sala 1 donde está la muestra, sino en el salón de lectura. Se decidió pasarla a la sala 1 una vez que se armó todo este revuelo con los recursos de amparo, con la intervención de la justicia. Se decidió llevarla a una sala reservada donde aquellas personas que querían verla, si estaba cerrada con llave, se la exhibía. Pero bueno, como dijo recién Marina, tanto la curadora Quequeca Corbalán como la artista que hizo la intervención en esta estatuilla que tiene 85 centímetros de altura, de yeso, y que tiene pintado un pañuelo verde a la altura, por supuesto, del cuello, dijeron que el sábado desapareció. Nadie sabe dónde está. Si bien es cierto que acá en el Centro Cultural y también en la Secretaría de Derechos Humanos se dice que está a resguardo, que nadie se la robó, pero bueno, no está claro. Y si el artista no sabe dónde está, bueno, pero es una decisión administrativa. La muestra funciona hasta el 23 de este mes. Todavía faltan algunas semanas. Pero con todo el revuelo, incluso hubo algunas gacetillas de los trabajadores del Centro Cultural, también de Atequín, que tiene a sus trabajadores dentro del Centro Cultural, han sacado una gacetilla repudiando esta censura, este acto de censura, respondiendo a estos amparos que presentaron abogados católicos y algunas otras organizaciones que estaban en contra de la exhibición de esta estatuilla. Así que por ahora no se sabe dónde está la Virgen, pero según afirman acá, no se la robaron. Paradero desconocido, pero estaría a resguardo. Gracias, Javi.
Sí, Santi, el punto de todo esto es, por supuesto, que digo la obra, esta pieza, esta estatuilla, que irrita a algunos y gusta a otros, y que una curadora, que es Queca Corbalán, convocada a esta muestra, decidió mostrar, ni la curadora ni la artista dicen saber dónde está. Lo que dicen desde la Secretaría tendrían que decirle dónde está es que están eso, teniendo... ¿no? Además, Santi, digo, un dato que es, acá la Secretaría de Derechos Humanos acaba de fijar una posición, claro. Y es, hay una muestra que continúa y hay una decisión que algunos consideran un acto de censura después, y otros considerarán un acto de resguardo de la sensibilidad de otras personas, claro. Pero la realidad es que la muestra sigue y esta obra, que es María Feminista, no está más y se sacó. Sí, la retiraron. A ver, uno entiende que afecte a sensibilidad católica. Es un símbolo muy fuerte de la Virgen María, uh-huh. Y que lo veas de esa manera intervenido, puede... me acuerdo de León Ferrari, ¿te acordás? Cuando el Museo de Bellas Artes es una comparación con el avión. Era el Centro Cultural Recoleta. Es una comparación que surgió muy pronto desde la Secretaría de Derechos Humanos. Incluso había sufrido vandalismo en la obra. Claro. Sí. Lo que claro, León Ferrari, sí. Yo te digo, recordaba la situación, porque a todos nos recordó esa situación. Lo que ellos decían es, y pedían mucho énfasis en esto, la obra estuvo, la obra se presentó, ellos están como muy insistentes en este tema. La realidad es que la obra se está retirando antes de que se termine y que ellos, por pedido de la justicia, lo que sí tenían que hacer era tener la parte con todos estos carteles de advertencia. Claro. No tenían un pedido de que la obra se retirara. Bueno, ellos por ahí deciden, todavía no instrumentaron el lugar, No. A mí la Secretaría de Derechos Humanos me confirma que la obra en el Centro Cultural Haroldo Conti no se va a exhibir más. Que la obra está, pero está guardada, y que la sacan de exhibición por el nivel de sensibilidad y por la cantidad de cartas que recibieron de gente quejándose. Esta es una decisión que tomó la Secretaría de Derechos Humanos, en la que se posicionan ante esta polémica decidiendo retirar la obra María Feminista, que es de la artista Silvia Lucero. Esa es una decisión que se está tomando, y en el medio de esto hay evidentemente algún problema de comunicación o alguna desinteligencia en la que ni la curadora, que Queca Corbalán, ni la artista sabe dónde está su obra, más allá de que dicen que tampoco se les fue debidamente comunicado que la obra se iba a retirar. No se sabe el paradero, parece que está guardada. Esta obra de arte está virgen con el pañuelo verde que generó polémica en la ex ESMA, en el Museo Actual de la Memoria, porque estaba expuesto ahí, hubo grupos que protestaron por esto, hubo de hecho algunas acciones judiciales alrededor de esto. Y ahora, Marina, el tema es que Tu información es que no la van a exponer más. No, la Secretaría de Derechos Humanos, nos lo llamamos y nos confirmaron que dicen que la obra está a resguardo, porque era una duda, ¿no? ¿Dónde estaba? Claro. No me dijeron, está en la oficina tal, pero que está a resguardo, que está todavía dentro del Centro Haroldo Conti, pero lo que sí confirman es que la muestra continúa, pero que esta obra, que se llama María Feminista, no va a seguir siendo expuesta, que la están preservando para entregársela en condiciones a la curadora de la muestra. Y ahora queríamos saber si toda esta información la sabía Silvia Lucero, que es la artista, es la autora de esta obra. Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te habían contado toda esta cuestión? Sí. ¿Sabés dónde está tu obra? Mira, no, en realidad me notificaron el sábado los trabajadores del Conti que cuando llegaron al centro cultural no estaba la obra y eso es todo lo que sé. A mí eso nunca nadie sabe. Me notificó ni dónde estaba, ni, claro. Ni a vos, ni a qué era, ni a la curadora. ¿Cómo? Ni a vos, ni a la curadora, digo, les dijeron. No te escuché. Ni a mí, ni a la curadora, ni tampoco al sector de artes visuales del Conti. Claro. Ellos, el mismo día que llegaron y la obra no estaba, intentaron comunicarse con la dirección del Conti, pero no, nadie dio respuesta, digamos. Claro. Silvia, Marina Biuso te saluda, ¿cómo estás? A nosotros ahora nos confirman desde Secretaría de Derechos Humanos que la obra está, que está a resguardo, pero que no se va a exhibir más. Digamos, te lo estamos contando nosotros de alguna manera esto. ¿Qué opinás de que se retire María Feminista de la muestra? Sí, claramente puede llegar a estar al resguardo, o sea, eso no, es como indistinto, pero el acto igualmente, de todas formas, fue un acto de censura. Era una obra que estaba expuesta, yo fui convocada para la muestra, presenté la obra, estuvo expuesta y después de varias idas y vueltas definieron sacarla sin notificar a absolutamente nadie.
¿Estás enojada, Silvia? No, no, enojada no. Por ahí es como... Me hubiera gustado que al menos me notificaran. Claro, claro. Simplemente eso. Claro, me acuerdo cuando con el Cristo, con el avión de León Ferrari, aquel famoso que sufrió ataques y demás, y lo bajaron y lo corrieron y demás. Me acuerdo las declaraciones de León Ferrari en ese momento que decía, yo estoy chocho la vida, porque la publicidad que tuvo mi obra nunca soñé que la iba a tener. Digo, ¿cómo pensás que influye toda esta polémica en tu carrera artística? Sí, más allá de eso, lo que pienso en este momento es que cuando fue la situación de Ferrari, sí, en realidad ahí el Estado apeló lo que estaban pidiendo. Sí. O sea, hubo un grupo de abogados que pidió que se censure la muestra, sí, y el Estado acompañó apelando, acompañó, uh-huh, al artista. Acá la situación es al revés. Claro. El Estado está acompañando que se baje una obra. Silvia, déjame que te haga... Después, mi carrera artística... Sí, sí, decime. No, no, termina, por favor. No, que después lo de mi carrera artística, no sé, yo pienso seguir pintando como hasta ahora, sin nada, o sea, pienso en eso, nada más. Silvia, desde la Secretaría de Cultura de Derechos Humanos insistían desde un primer momento en que ellos no habían sido informados de que esta obra iba a ser parte de la muestra. Eso, por supuesto, le corresponde a la curadora de la obra. No a vos, pero sí hablaban de una situación que la Virgen había ingresado en una suerte de procesión, la estatua, quiero decir, en una suerte de procesión al lugar. ¿Te sorprendió lo que pasó con los grupos de abogados relacionados a la lucha en contra de la legalización del aborto? ¿Te sorprendió lo que pasó con María Feminista? En realidad no me sorprende desde el lugar de los abogados, que, bueno, son católicos y están en todo su derecho, digamos, a sentirse ofendidos. No es el motor que me moviliza a hacer este tipo de obras, pero bueno, lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es el tema de la postura del centro cultural, no así de los y las trabajadores, porque la muestra se estuvo montando durante un mes. Yo, por ejemplo, mandé mi proyecto en febrero. Claro. Entonces, si las autoridades hubieran querido enterarse del contenido de la muestra, tranquilamente lo podrían haber sabido. Claro, me parece que hubo alguien ahí que no leyó el catálogo, no leyó los proyectos, nada. Ellos aseguran lo contrario, digamos. Insisto, es lo que dicen, sí, desde la Secretaría de Derechos Humanos, lo que dijeron en su momento. Lo que no se presentó y uno de nada, los motivos. Suena raro que hayan autorizado esto, claro, sin haber presentado nada, ¿no? Pero de todas formas, lo que dicen, y es uno de los motivos en los que se montaron para tomar esta decisión, que ahora sí toman, digo, la muestra continúa, la única obra que se retira es esta, claro, más allá de lo que venía pasando, que era que la obra se exhibía, a diferencia de como había estado pensada inicialmente, a resguardo y con carteles. Silvia, me interesa si tenés algo para decirle a las personas que motorizaron esto y que pidieron que tu obra se sacara. Mira, no, con respecto a lo que dijiste de recién, entiendo que puede llegar a tener que ver esto de que las autoridades no sabían sobre el contenido de esta obra, porque justamente todas las actividades y programación que está pasando en el centro cultural depende pura y exclusivamente de los y las trabajadores, porque están trabajando directamente sin financiamiento. No tienen presupuesto, están adeudando un montón de contratos de artistas que trabajaron anteriormente, uh-huh, y esta muestra se hizo a pulmón directamente por la voluntad de los trabajadores que quieren seguir con actividades, que quieren que el centro cultural siga vivo, y bueno, y eso fue lo que pasó. Todos los artistas, que son más de 150 de todo el país, incluso la curadora, Kekena Corbalán, participamos de la muestra sin ningún tipo de financiamiento, ni de flete, ni de insumos para las obras, ni nada. Lo mismo los trabajadores del Conti, que ellos mismos incluso pintaron consiguiendo pintura porque no tienen financiamiento de parte de las autoridades, sin respuesta, digamos. Tal cual. Calculo que eso también tendrá que ver con que no están enterados del contenido. Claro. Bueno, evidentemente. Silvia Lucero, te agradecemos muchísimo por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes.
La obra de Silvia Lucero no va a estar más expuesta ahí, sin embargo, la muestra sigue, ¿eh? Son 100 artistas, comunicadores, son mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarios. Para todo es todo, es el nombre de la muestra, sigue hasta el 23 de mayo, esta obra se retiró, la autora, te lo decía recién, no sabe dónde está, desde la secretaría dicen que la obra está cuidada y que se la van a devolver.